Recientemente, un tema se volvió viral donde se mencionaba la voz de Yunjin durante la reciente presentación de Le Sserafim en Coachella. Y la compararon con sus actuaciones durante Produce 48 y afirmando que hay un declive obvio, diciendo, pudo cantar la nota alta de manera excelente en el escenario de Into the New World. Kim Chaewon ocupó el primer lugar en términos de votos, pero Hu Yunjin recibió muchos elogios en términos de habilidades. De hecho, muchas personas en ese momento se sorprendieron por las habilidades vocales de Hu Yunjin en ese momento. Escribió también el autor, nunca pensé que una persona a la que le fue tan bien en Produce 48 cantaría tan mal ahora. En la sección de comentarios, muchos internautas también expresaron su confusión, mientras que algunos insistieron en que incluso durante Produce 48, Hu Yunjin no cantó tan bien. También dicen que tal la edición de Produce 48 puede haberla hecho sonar mejor. Incluso comentarios fuertes diciendo, puede ganar mucho dinero incluso sin practicar, por lo que parece que ya no le importa practicar.